Pues, ¿a quién cree que me encuentro? A la chica ambulante más bonita de todos. Vea, mi amor. ¿Dónde andabas? Andabas bien perdida, pues. Me fui para Silao. ¿Para Silao? Guanajuato. Guanajuato. ¿Y qué andabas haciendo por allá? ¿Eh? ¿Qué andabas haciendo por allá? Me fui a trabajar. ¿Sí? Conseguir trabajo. Ah, pero ¿cómo? A ver, te fuiste a trabajar, pero ya estás aquí. Cuéntame. Me vine para acá porque haz de cuenta que ya agarré una pareja. Pero haz de cuenta que no se puede venir porque no puede dejar la casa sola. Ah, pero ya en un mes me va a mandar para allá para atrás. Ah, ok. Entonces sí te vas a regresar a Silao, Guanajuato. Sí, otra vez, pero en un mes más. En un mes. Sí. ¿Y por qué no te quedaste con él allá a gusto? Es que me vine porque ya quería, extrañaba a la familia y extrañaba vender mis cosas. O sea, extrañabas más vender chicles que al novio. Pues no las de querer mucho. No, mira, sí lo quiero. ¿De veras lo quieres mucho? O sea, sí. ¿Cómo sabes que lo quieres? Porque sí, porque yo sé que sí lo quiero, porque ha hecho muchas cosas por mí. Ah, qué bueno, mijo. Entonces, ¿y en qué te viniste? ¿En camión? Me vine en el camión. Ah, ¿cuánto hiciste? ¿Como un día y medio? Tres días. ¿Tres? Ay, ay, sí, ay. Oye, ¿y dónde te vas a quedar ahora estos días? Me estoy quedando con mi hermana. Ah, con tu hermana. Ah, sí, qué bien. Oye, me dice, yo te buscaba y te buscaba, porque la gente pues decía, oye, ¿qué me decía Yaya? Ajá, y hablé con Esmeralda, la casa de cambio, sí, que quiere un aumento. Esmeralda quiere un aumento. Así es que mi amigo ve estos videos, pues sí. A ver, pues, Esmeralda, ya le dije que quieres un aumento. Tiene como 20 años la pobre Kika. Oye, mi niña, ¿y tu marido y tu novio es mexicano? Sí. ¿Sí? Sí, para allá vive. ¿Y está guapón o qué? Pues, para mí sí. Para ti sí. Qué bonitos ojos tienes, mija. Gracias. Oye, pues dales un chicle a cada chica de estas, yo se los voy a... Un chicle a cada una, yo se los voy a regalar. Ay, aviéntaselos ahí, uno nomás. Oye, ya. Uno nomás. Te voy a dar el verde, Yaya. Y el verde a la Yaya y allá a la otra chica. Morado, nomás uno. Ahí está, con eso lo hacemos, ¿verdad, mi amor? Oye, entonces, ¿cuándo te vas, dices? Me voy en un mes más. En un mes más. Entonces, ¿dónde te puedo encontrar para seguir platicando de tu vida y todo? ¿Aquí vas a estar? Sí, aquí voy a seguir viniendo. Ya cuando ya el mes, ya no. Ya ok, tenemos un mes para que la gente te conozca y sepa quién eres y dónde estás, ¿verdad? Sí. Y ahorita te vi con este galanazo. Ah, es mi amigo. Es amigo del canijo. Sí, yo lo conozco bien. ¿Verdad, mijo? ¿Cuál es ciudadano? Ah, es mi amigo de ya de mucho tiempo. ¿Sí? De muchos tiempos. Pero casi no me habla. ¿Qué pasó? Pues mira esta belleza, no puedes dejar de hablarle, canijo. Ella sabe cómo. A ver, dime, ¿por qué no me hablabas? A ver, ¿por qué no le hablabas? Le tenía miedo, le tiene miedo al que era mi marido. ¿Para qué? 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 Sí, pero tenga miedo. Pues no es que le tenga miedo, lo que pasa es que respetaba que tenías pareja. No, pero ya no es nada mío, ya. Ya no es nada. Otra pareja, ya no sabes. Ajá. ¿Y por qué no te pusiste con él y así no te vas a Silao? No. Y te, en lugar de irte a Silao, te vas a su lado. No, yo tengo mi pareja, yo quiero él. Ah, bueno. Se prefirió conocer a otro lado. Fíjate nomás. Sí. Prefirió irse con una momia de Guanajuato. Qué bueno, pues me cae muy bien. Este gallo cuando puedo lo ayudo también, va, mijo. Porque ahorita me quedé sin nada, por eso no venía, mi niña. Sí. Porque andabas, traje un carro que tengo ahí, que lo traigo para el show. Y le estaba arreglando unas cosas y dije, pues bueno. Oye, entonces, tengo tu teléfono. Sí. Cuando venga, mañana pasado, nos ponemos de acuerdo, nos vamos a comer, yo los invito a comer y hacemos, platicamos, me cuentas tu historia, por qué una chica tan bonita llegó a vender chicles y por qué conoció a este joven de Silao, Guanajuato, y por qué despreció a este galán. No, es mi pero amigo bueno, esto, no, yo amistad. sé, esto, amigo. Es amistad nomás. Sí, es tu amigo, pero yo te aseguro que él está enamorado de ti. No, pero yo te aseguro. ¿Sí o no? ¿Sí o no estás enamorado? Ya estaba, ¿ya no? Ya me cambió. Lo cambiaste, po. Y él te quedaba porque están chiquitos los dos. Yo lo quiero como amiga. Íbamos a hacer la pareja. Venga a batallar el mapa y está en el mismo. Sí, donde quiera iban a caber. Íbamos a hacer la pareja ideal. La pareja ideal. Mi esposo también es chaparrito. Sí. Es de mi estatura también. Es de mi estatura también, mi esposo. Ay, ay, ay. Bueno, pues cuídala mucho, canijo. Cuídala ahí. Está el teléfono entonces, ¿no? Sí. El número que me mandaste y todo. Ok, entonces yo te voy a hablar mañana y nos ponemos de acuerdo y te voy a invitar a comer y todo para platicar a gusto. Sale, mija. Ándale, pues, brother. Y me dio mucho gusto verlo. Ya sé, mi amor, a mí también. Pregúntale, Esmeralda, todos los días que pasaba. Y la chica de los chicles.
no sabemos nada, me dijo. Pues dale mi número, que me hable. Fíjate, para, sí, dar, para que tengas mi número, pues. Sí. Mira, ¿eh? Está risa y risa la Yaya. Está risa y risa, Yaya. ¿Por qué te dice Yaya? Ay, es que sí me dice. Ah, sí. ¿Sabes por qué le dice Yaya? No sé. Lo que pasa es que una vez estaba ella con un muchacho. Okay. Bueno, dicen. Entonces estaban, pues, pues estaban, ¿verdad? Donde deben de estar. Y ella le decía, ya, ya. Entonces él pensó, ¿sí?, que era Yaya, pues. Y no, no, que ya, ya. Arrasa. Bueno. Una buena, una buena. Por eso está como el bombón, chito, chito. Ah, mande. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, mija? ¿Qué dice? ¿No te oí, Esmeralda? Ah, sí, 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 sí. No, pues que no todo se les ocurrió en ese momento, ¿verdad? Ándele, la Sisi.